Nuevo vlog. En mi vida en Dubai. Últimos días antes de poner rumbo a nuestro próximo viaje. El otro día os dije que hasta el 20 y pico del mes teníamos un montón de cosas, pero es que en realidad me equivoqué. Es hasta principios de junio y luego volvemos. Bueno, es que yo voy a hacer idas y vueltas todo el rato. Ya os explicaré mi calendario, pero va a ser avión tras avión tras avión. Tengo un viaje que voy a hacer con... Bueno, este viaje lo voy a hacer con Ghassan. El siguiente viaje lo voy a hacer con mi hermana. Luego nos reunimos Ghassan y yo otra vez. Y Sashito. El siguiente viaje lo hago sola. Y el siguiente viaje lo volvemos a hacer Ghassan y yo. Así que así va a ser la cosa. Movidita. ¿El siguiente viaje? El siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Hasta que llegamos a el viaje, que es agosto. Es que pasamos la vida de viaje en viaje. Bali. Estos días son de preparación de cara al viaje, cosas que estamos organizando. Mañana tenemos un mini break que vamos a disfrutar un montón. ¿Os acordáis de ese día que hice una pequeña escapada a la playa? Pues vamos a repetir, solo que en otro beach club diferente. Y la verdad es que esos mini breaks que tenemos de unas cuantas horas, Gas y yo, siempre vienen súper bien, sobre todo porque las próximas semanas van a ser sin parar, de un lado a otro, estrés, maletas, de aquí para allá, el niño, el no niño, o sea, al final, el no niño. Bueno, me entendéis, ¿no? El otro día vi una cosa que me hizo tan triste. ¿Qué era? Porque puso que como el 90% del tiempo que pasamos con nuestros hijos pasa hasta los 18 años que viven con nosotros, y después el resto de nuestras vidas son solo 10%. Entonces me hizo pensar... Solo me quedan 17 solo años. Solo me quedan 17 años, voy a hacer lo máximo, aprovechar cada momento de cada... Ghassan sentimental, hashtag. Sí, normalmente no soy sentimental, pero desde que Sashito vino a mi vida soy muy sentimental. Mi niño, nos hablando a los corazoncitos. Sí. Ahora somos como Sugus. Bueno, chicos, pues eso, que va a ser de un lado a otro, que va a haber momentos probablemente de tensión, así que mejor descongestionar o despresurizar, como me gusta decir a mí, antes del viaje, unas horas, porque lo que se viene es mucho. Así que eso. Y ahora estamos llegando a desayunar y a trabajar. Pa' cambiar. Desde nuestra oficina particular. Lo primero que estoy haciendo hoy, espero que me escuchéis con este micrófono, es revisar el vídeo de YouTube, porque hoy es jueves, así que hoy hay vlog. Y lo que estoy haciendo es eso, revisar el vídeo mientras desayuno, que no es un mal plan. Me encanta revisar los vídeos, mandar comments, pues poner frases divertidas, pensar pues esto igual mejor va aquí, esto tal. Son cosas que bueno, que son perceptibles para mí porque yo sé cómo ha ido el día. Y mola, ¿sabéis? O sea, me gusta revisarlo y luego cuando lo veo con vosotros en directo ya está como perfecto, como yo lo quiero. Si todo va bien, creo que hoy tenemos cabecera nueva. Bueno, ya en el vídeo anterior, o sea, a ver qué estoy diciendo, Alexandra. Es que lols, vives en el pasado. En el vídeo anterior ya habéis tenido la cabecera nueva y probablemente en este la habéis podido volver a apreciar de nuevo, porque ya era tiempo, o sea, ya era hora. Ya era hora de renovar esto, porque Sashito no aparecía en la cabecera, habían pasado un montón de cosas, ya vivíamos en Dubái, o sea, era como una cabecera completamente obsoleta. Pero el tema es que al final, pues por unas cosas o por otras, pues no lo cambiábamos. Siempre hay cosas que actualizar. Es importante actualizarlo, es así. De hecho, llevo pensando unos días que quiero cambiar mi foto de perfil de Instagram porque no sé, creo que ya está un poco pasada, ya tengo el pelo totalmente distinto, pero tengo que encontrar una que me guste. Así que, a ver qué tal. Intentando
intentando encontrar a Gassan en medio de la música bastante alta. LOL. Estábamos buscándonos los dos en el supermercado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas tú? ¿Aquí dónde estás? Mira, si cogiste la leche, sí. Pescadito rico, ¡ñam! ¿Las ranitas? Claro. No, no las rompas. Sasha. ¿Ahora qué? No, no es para comer. No es para comer, hijo, no. Hemos hecho siestita de la tarde. Y ha venido papá a despertarnos. Es que bien se ha despertado. Hemos tenido un poco de drama, familia youtuberil. Nos ha enseñado lo que ha pasado antes de que se quedara dormido Sashito. Se me ha enredado el cable del teléfono, que lo he quitado ya de ahí, por cierto, con la lámpara, y se ha caído al suelo con el agua de Sasha. Y ha pasado esto. O sea, no doy crédito. ¿Tuchi? ¿Qué piensas, Gassan, de lo que ha pasado? No hay que pensar nada. Vamos a comprar otra. Era mi lámpara Fab. Pues compraremos la misma. Me encantan las palmitas. Palma, palmita, que viene papá. Playa ha sido maravilloso, ya nos vamos a recoger porque queremos volver a casa con nuestro hijo, pero ya veis que está esto a tope de gente y la música va increciendo, o sea, cada vez más alta, cada vez más cañera, y la verdad que mola mucho. Bueno, pues ya hemos salido y os vamos a hacer un review, ¿vale? Porque como hemos ido a dos clubs que están uno pegado al otro, la primera vez que vinimos a esta zona, vinimos al Sand Beach, ¿os acordáis? Y nos encantó, la comida era brutal, o sea, pero brutal. El servicio, todo como súper top. En este, donde hemos venido hoy, que se llama Kima Beach, nos ha gustado porque estaba guay, o sea, el sitio en sí está guay, pero os tengo que decir que si me dan a elegir, me quedo con Sand Beach. Conclusión, mucho mejor Sand Beach. Así que la próxima vez que vengamos aquí, vendremos a Sand Beach, sin ninguna duda. Nos gustó muchísimo más. Nos gusta tomar el sand. Love.
Bueno, eso es un, en realidad es un megalols, ¿no? Sería la categoría megalols. Si Dubai tenía que ser un coche, sería este coche. Es que total. Te ha cogido el sol en literalmente 2 horas. Ni siquiera has estado al sol. O sea, es que la calidad de piel, macho. Es mi color. Es que Dios mío, qué suerte. Yo tengo que ser así, más moreno todavía. Ya. Pero como no salimos ya mucho a la playa. Antes, sí. Salíamos, antes sí. Teníamos vida. La vida prepadres. Bueno, da gracias que ya bastante libertad tenemos dentro de lo que cabe. Hombre, por supuesto. Hoy nos encontramos con una seguidora muy maja. También, sí, cada día hay una familia youtuberil nueva. Sí. Te amo, mi niña, te amo. Está feliz porque volvió su mamá. Bueno, como podéis ver, me he cambiado. Cas también se ha puesto sus pantalones largos. Y estamos paseando con Sashito. Después de nuestro día de desconexión en la playita, que ha venido súper bien. Yo me he puesto el pelo en un moño, me he cambiado. Este vestido es de Shop Row del año pasado. Tengo que ver la nueva colección, a ver qué tienen, porque siempre tienen piezas súper especiales, vestidos con unos prints maravillosos. Y este es como tipo kaftán y me parecen de los vestidos más cómodos que te puedes Pener. Del verbo pener. Yo pengo. ¿Y tú? Yo pengo y tú pienes. ¿Qué está pasando aquí? ¡Mini! ¡Claro! Y eso, que no sé qué está diciendo, ya me he perdido. Vamos a pener por allá. Que este vestido, este tipo de vestidos me encantan para el verano. O sea, son como sacos, ¿sabéis? Que te los pones, te enfundas en ellos y son... Te salvan, es que te salvan. Encima este tiene como las mangas así, oversize, me flipa, y los colores. ¿Qué te pasa, Cuchi? A él también le gusta. Me han llegado una caja con unas cosas de Fendi for Marc Jacobs, de una colaboración que tengo que fotografiar mañana. Vamos a ir a un hotel para fotografiarlo, porque quieren como una estética específica. Entonces tenemos como la localización perfecta para ello. Y lo que me quiero centrar este fin de semana es en cuerpo y alma a preparar looks y hacer maletas, porque es inminente el viaje. Vamos a París, chicos, ¿vale? Vamos a París con Weekend Max Mara. El año pasado el Pasticcino Bag celebraba la ciudad de Venecia y la artesanía de Venecia y todo esto, ¿no? Y este año celebra París como ciudad y, bueno, el savoir-faire francés y parisino, evidentemente, que es espectacular, como todos sabemos ya. Y la verdad es que tiene muy buena pinta este viaje. Voy a estar con muchas compañeras que amo en este viaje. Tengo muchas ganas, y sobre todo porque ya sabéis que para mí todo el equipo de Max Mara, que no se acaban aquí los viajes con Max Mara antes del verano, ojo, pero que todo el equipo de Max Mara para mí es como familia, de verdad, te hacen sentir en familia. Y es que es tan agradable hacer viajes con ellos, es tan buen rollo de pe a pa, así que sé que va a ser un viaje muy bonito para el recuerdo, como todos los que hacemos con ellos. Me siento muy afortunada de poder trabajar con esta casa. Así que en eso estamos, amigos. Cuchi, 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 cu. Cu. Cuchi, cu. 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 Gasan está en dormir, contándole su cuento y poniéndolo a dormir. Y esta señora se va a duchar. Nunca me suelo duchar por la noche, pero como me he bañado en el mar y en la piscina y me he mojado el pelo, que normalmente además no me lo suelo mojar, cuando voy a estos sitios, pues creo que es necesario. Mañana por la mañana tengo pilates y, como os dije, después tenemos que hacer las fotos de este proyecto para Fendi. Eso será un poquito más adelante, como a mitad del día. Y ahora, en cuanto me duche, voy a empezar a hacer looks para el viaje. Me he quemado.
O sea, no he estado al sol, hemos cogido una cama que tenía sombra y me he quemado. Entonces, me voy a echar un poco de After Sun. Voy a probar este de Dior, que me mandaron hace unas semanas. Es un After Sun que además prolonga el bronceado, así que me lo voy a poner por todo el cuerpo. Buenos días, familia youtuberil. Es un ángulo un poco extraño, lo sé, pero ahora mismo no puedo hacer nada mejor, ¿vale? Así que tengo que hablaros desde aquí. Estoy de camino a mi clase de pilates y tengo que deciros que esta mañana he tenido un momento en el que he salido por la puerta de mi casa y he visto que hacía tan buen tiempo y he pensado, ¿por qué me tengo que ir de viaje otra vez? Que no es que no valore mi trabajo y que no me guste viajar, porque sabéis que me encanta viajar, pero es que cuando vivía en París estaba deseando irme, ¿sabéis? En Madrid también me pasaba, estaba deseando viajar, estaba deseando irme, pero aquí os prometo que es una comodidad tan grande todo. Salgo de mi casa directamente a mi coche. Siempre que me despierto, o sea, es que siempre hace sol, ¿sabéis? O sea, la luz, el sol, y ya no es que tú te vayas a poner a tomar el sol y que te tires todo el día en una tumbona, porque no es, o sea, nada más lejos de la realidad de lo que es la vida cotidiana aquí. Pero es el hecho de tener buen tiempo cada día de tu vida y sobre todo que me ha dado bastante bajón, porque viendo la predicción meteorológica de los próximos días en París me ha dado un bajón, o sea, 17 grados, lluvia, o sea, es como vuelta a mi vida en París 2.0, ¿sabéis? O sea, me quiero de verdad. No me gusta. Estamos en primavera, estamos casi en verano, es que es mayo, ¿sabéis? O sea, ya yo creo que va tocando buen tiempo por allá también, ¿no? O sea, no sé, bueno. En fin, que este es mi microdrama del día, que sé que es absurdo y tonto y que hay problemas más grandes en el mundo. Lo sé, soy consciente de ello. Los que seáis como yo, que os afecta la luz, el tiempo en general, la meteorología, me entenderéis. Porque de verdad que es deprimente planificar un viaje y saber que va a llover prácticamente cada día, que va a estar nublado, que no vas a tener ni un momento de sol. A mí me deprime eso. O sea, de verdad que os lo digo, que me deprime. Ahora estoy de camino a mi clase de pilates, rezando para que haya sitio donde aparcar, porque voy un poco justa. LOLs, no hay sitio. ¡Oh! No hay sitio por primera vez en mi vida. LOLs. My gosh. Tengo que dar la vuelta. LOLs. No tengo tiempo. Por cierto, una cosa que también leí del tema de los introvertidos es que nos estresa mucho cuando no sabemos cuál es la situación del parking cuando vamos a un sitio nuevo. Y os prometo que es así. O sea, yo tengo graves problemas con el tema del aparcamiento. Cuando alguien me dice, vamos a quedar aquí tal, y no sé cómo es, me estreso y como que a veces hasta pido un Uber porque me da angustia, ¿sabéis? O sea, soy una friki, de verdad, de mucho cuidado. Pero bueno, los introvertidos también me entenderéis con este tema, porque es una cosa muy de introvertidos. Ahora tengo que correr, literal, literal, ¿eh? Esperad, ya veréis. Ya veréis, ya veréis. Ya veréis que llego ya calentada al entrenamiento. A la clase. ¡LOLs! ¡Ah! Es que Dios. ¡Socorro! Lo que me hacía falta a mí. Llegar sudada. ¡Sos! Son y 53. Pero te dicen llegar 5 minutos antes. Acabo de terminar la clase y he decidido que
como Gassan no tiene que ir al gimnasio hasta dentro de 45 minutos, voy a quedarme aquí a tomar un cafecito tranquilamente, revisar un poco el brief del proyecto que tenemos que fotografiar más tarde y estar en paz aquí, como, no sé, 15 minutos mientras bebo el café y luego volver a casa, ducharme, etc. Ha estado top la clase. Me da pena porque es la última que voy a hacer hasta dentro de bastantes semanas. Fijaros lo que os decía antes, ¿eh? Que por un lado me encanta viajar, pero por otro se me hace bola ahora mismo. Estoy tan tranquila aquí con mi rutina, mis cosas, mi vida, ¿sabéis? Mi tranquilidad, mi pequeña rutina, que es algo que no he tenido en muchos, muchos años. Y la verdad es que me da pereza todo en estos momentos. Me estoy volviendo muy cómoda. No puede estar. Qué majos que te ponen la agüita aquí al lado y una cookie de chocolate. Confesaros que desde que soy madre siempre me ha gustado el silencio, pero desde que soy mamá aprecio los momentos de silencio tanto. Escuchad. Pájaros. Coches. Ruido blanco. Paz. Bueno, ya está, me voy a casa, a donde el ruido reina. Ahora vuelvo a casa, voy a ducharme, luego le voy a dar desayunar a Sasha, luego iré a desayunar yo y más tarde vamos a hacer las fotos de este proyecto de Fendi, que ya me ha llegado y ¡oh my god! Dios mío, me han regalado un bolso, no sabéis, ¿eh? Luego os lo enseño, os va a encantar. Es un baguette, sabéis que yo tengo un baguette que me compré hace mucho tiempo en Venecia, en un viaje que hice con Gas, y es uno de mis bolsos fabs, pero es que este baguette es distinto, es muy bonito y es en color blanco. Antes tenía déficit de bolsos blancos y ahora me salen hasta por las orejas. O sea, me da miedo salir del coche real. Mirad cómo se limpia la antena, tío. Ay, 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 ay. Por favor. Me muero, ¿eh? Es enorme. O sea, no sé si sois conscientes del tamaño de este animal. Este pollito se acaba de despertar de su siesta. ¿Vosotros conocéis a un niño que tenga un pelo como este? Yo no he visto nada igual en mi vida. Te lo prometo que no. Bueno, entonces vamos a preparar el desayuno y ahora os cuento lo que le voy a hacer. Pues hoy estamos haciendo tostada con tomate, porque el tomate no lo había probado hasta hoy, así que estoy probando el tomate. Y quería poner también aguacate, porque sabéis que es lo único que hasta el día de hoy no le ha gustado. Pero hemos abierto los aguacates y no están bien. Le he preparado un poco de mango al lado también para que pueda comer. Simplemente he puesto tomate encima de la tostada. Es un pan que no tiene sal ni nada y se lo está comiendo súper bien. No sé si Gassan habrá llegado también al mismo tiempo que yo o igual un poco más tarde. No sé si comer fuera o dentro. Bueno, aquí tengo parte del look que voy a fotografiar hoy para Fendi. Qué guay es esta chaqueta, ¿eh? O sea, no sabéis lo que acabo de encontrar en esta bolsa, que es que la uso poco, la verdad. Me gustaría usarla más, pero es que a veces se me hace un poco pesada. Es la bolsa de viaje clásica de Louis Vuitton, que la tengo personalizada desde hace muchos años. Atención, ¿eh? Mis gafas de Gucci, que me compré estando embarazada y que llevo meses literalmente sin saber dónde estaban. Y esta es una de las bolsas que me llevé al hospital. O sea, llevan ahí desde agosto, por favor. O sea, es que lo mío es de juzgado de guardia, ¿eh? De verdad os lo digo. Estoy muy feliz ahora mismo. La cantidad de flores que le han salido a esto. Dios mío, estas plantas. O sea, normalmente les sale una a la vez, pero es que esta vez les han salido todas.
decidido hacerme el pelo así para hacer el shooting de Fendi. Y todavía no os he enseñado el bolso porque os lo voy a enseñar ahora en cuanto lleguemos al hotel. Pero la verdad es que con el tratamiento que me hice hace unos días en Tacha, cuando estuve en Madrid, a pesar de que este peinado normalmente suele dejarme el pelo más reseco, me lo noto muy bien, ¿sabéis? O sea, que me brilla un montón y lo tengo como muy suave el pelo, no sé. Estoy feliz porque me lo vuelvo a ver sano después de todo el posparto y todo este momento posparto, que la verdad no es moco de pavo. Pues eso, estamos de camino al hotel para hacer la sesión de fotos, hemos traído la cámara y todas las cositas y nada, va a ser un shooting sencillo, la verdad, no nos llevará mucho tiempo, así que ahí vamos. Acabamos de llegar a la habitación donde vamos a estar haciendo las fotos y ahora sí que sí os voy a enseñar el bolso, el baguette del que os hablaba. ¿Cómo es? O sea, nada que ver con el que tengo, ¿eh? O sea, ese mismo bolso, ese mismo modelo, pero es totalmente distinto. En cuanto a material, color, como veis, blanco, que os decía, es como un blanco hielo, muy bonito, con el hardware en dorado. Y hemos elegido esta habitación porque, bueno, básicamente... ¡Oh! Me cargó el bolso. Básicamente, en el mood board que nos manda la marca, querían exactamente este tipo de cama, con la lámpara, etcétera. Así que hemos elegido este vibe para fotografiar. Y ahora os voy a enseñar un poquito de el detrás de las cámaras. ¿Dónde está Sasha? Así es como se ha puesto Sashito de Larni tostada. Es que no da para más, o sea, es que se ha comido. Mira, niño. ¿Te gusta el Larni, hijo, como tu padre? Pues podríais alimentaros solamente de eso el resto de vuestra existencia y ya estaría, ¿no? Muy bien, así. Hoy es el día de la madre, mi primer día de la madre como madre. ¡Feliz día, mamá! Y mira lo que me ha llegado. Mira que te ha comprado, Cuchi. Mi niño. Es que... Tan bonitas, ¿no? Son preciosas. Sí, bien elegido, hijo. Te he hecho un eructo. Es el día de la madre. Feliz día de la madre, madre de Cuchi. Feliz día a todas las mamás. Bueno, este vestido no me lo veíais desde hace un montón. Es de Zara, pero sigue siendo uno de mis favoritos. Y lo he combinado de una forma diferente a como lo he combinado en ocasiones anteriores. Día menos 2 del viaje, o sea, en 48 horas nos vamos. Vamos a aprovechar estos últimos momentos en el buen tiempo. Antes de poner rumbo a París. ¿Quieres? ¿Quieres?
Bueno, aquí me hallo preparando la ropita de Sashito para el viaje. Espero que no haga demasiado frío. Es un viaje raro porque es como que tengo que llevar cosas de verano por si hace calor y cosas como de frío. Este tipo de viajes de intermedio me pierden con el tema ropa. O sea, y normalmente soy súper buena eligiendo qué llevar a los viajes, pero es que este es uno de esos que no sé si va a tener demasiado frío, demasiado calor. Sos. Sashito y mamita. Mi niño, menudas flores. ¡Wow! Mi niño. Mira, qué buen hijo eres. El mejor. Papá te va a dar una medalla de oro de buen hijo. De mi niño. Haciendo maletas no se me ha ocurrido otra cosa mejor que hacer un mini haul de Mai Teresa con algunas cosas que me han mandado y otras que he comprado. Espero que os guste, yo creo que sí, porque hay prendas muy, muy especiales. Quiero saber cuál es vuestra prenda favorita de todo el haul. Yo tengo la mía y os la voy a enseñar al final. Por cierto, os voy a dejar los links de todas las prendas que llevo en la caja de descripción. Vale, primer look del haul. Este precioso vestido de Jacquemus. Y me he puesto estos pendientes que también son de Jacquemus. Hay uno pequeñito que no me he puesto, que es la J, y va en este lado. Bueno, en realidad puedes ponerte el pendiente en cualquiera de los dos lados, pero es que me encanta para el verano, me parece la bomba. Y me encanta la forma que tiene el vestido, cómo sienta en la cintura, que te lo puedes ajustar por aquí. De hecho, me lo tengo que ajustar un poquito en la parte de atrás, pero es que me flipa. Lo bueno que tiene este vestido es que por cómo es su estructura, el tipo de material, etcétera, lo puedes llevar de una forma como muy casual en verano, en plan con un par de sandalias súper sencillo, o puedes ponértelo con un par de sandalias altas con tacón e incluso llevarlo a una boda, ¿sabéis? O a un, yo que sé, un evento o lo que sea. Es que sienta increíble, tiene un fit precioso. Okay. Segundo vestido es este de Magda Bitrun en rosita. Me encanta, es sexy, ¿eh? Es muy bonito. Y lo puedes llevar como así bajito, lo puedes llevar hacia arriba. Me encanta. Con el haul, este mono tan bonito de Zimmermann, que siempre es una de mis marcas favoritas para el verano, porque tienen siempre unos vestidos tan, tan guays. El fit que tienen los vestidos, cómo sientan, es que las mangas de los vestidos, ya veis que tiene como una forma súper bonita, el cinturón marcando la cintura, que además el detalle del cinturón es como muy especial, no es el típico cinturón. Me mola mucho, me lo he puesto con sandalias planas, porque me mola este rollo así como más casual, pero que vamos, que también me lo podría poner un poquito más serio para una ocasión distinta, yo creo. No sé qué pensáis vosotros de esto. O sea, como es esta falda de Area, o Area, no sé cómo se pronuncia el nombre de esta marca, pero es que es mega top. O sea, yo la llevaría así, tal cual, con una camisa blanca. Y ya está, porque es que es una pieza que impone tanto, o sea, que ya tiene tanta importancia en el look, que ya no te puedes poner nada más. Sandalias blancas y ya está. Ya estás vestida. Me encanta esta marca, Courage. Me encanta también las chaquetas que tienen y llevar como la chaqueta encima de la falda. Lo que pasa es que ahora, de cara a verano, no sé yo si va a ser too much. Depende de dónde estemos. Pero me mola mucho la falda en rosa, bebé. Vale, siguiente es este top de Givenchy, como es. O sea, me encanta cómo queda. Mirad qué bonito, ¿eh? ¿Sabéis? El tema crop no me convence, depende de qué piezas. Y esta es definitivamente una que sienta bien. Porque creo que el crop es exactamente en el sitio donde favorece. Y me encanta la raya marinera también, no sé, es guay. Penúltima prenda del haul es esta camiseta de Yves Saint Laurent, que es como muy sencilla, pero mona. Me gusta. Bueno, y es que he dejado lo mejor para el final, ¿eh? Os lo digo, que esta última cosa que os voy a enseñar, para mí, o sea, creo que son las sandalias más bonitas que he tenido en mi vida. No estoy exagerando, ¿eh? Tengo estas sandalias en mi cabeza desde hace meses, meses. Y no me decidía, y es que, en serio, o sea, me alegro tanto de haber hecho esta compra, o sea, por favor, ¿eh? ¿Son preciosas o no son preciosas? Y lo mejor es que en el pie quedan tan bonitas. Ahora os las enseño. O sea, es una sandalia. O sea, las tienen en rojo. También os voy a dejar el link a las sandalias en este, la misma sandalia en color rojo. Porque también son muy bonitas. Y de hecho dudaba, pero es que las rosas son...
Casa me dijo, coge las rosas. Y creo que también las hay en amarillo. No estoy segura porque en esta web no las he encontrado, pero creo, recuerdo haberlas visto como en un tono amarillo, como muy amarillo limonada, por decirlo de alguna forma. Amarillo como muy suavecito, ¿sabéis? Oh, my God. Son un sueño, ¿no? Son preciosas, tío. Estoy enamorada. Cuando me las puse ayer fue como de... Pues las enseño puestas, son preciosas. Es que, puff. O sea, amor, amor máximo por estas preciosidades. Me encantan. Y vamos, estando morena un poquito, ya no os quiero ni contar lo bonitas que pueden quedar en el pie. Especialmente en estos colores así como amarillo, rosa. Son divinas, divinas, divinas. O sea, es que me muero. Además es que te pones esto y ya está, ¿sabéis? No tienes que hacer nada más con tu look. Los puedes llevar con un par de jeans como me he puesto ahora. Las puedes poner con una falda, con un total look blanco, con negro, con un vestido. Uf, es que son preciosas. Por cierto, recordad que MyTeresa también podéis utilizar como método de pago Klarna, que ya os había hablado de ello en otro vídeo anterior hace unos meses. Básicamente es un sistema de pago con el que podéis fraccionar el pago de cualquier compra que hagáis en MyTeresa en 3 mensualidades sin intereses, así que esta opción también la tenéis para vuestras compras allí y que espero que os haya gustado. Os recuerdo que os dejo todos los links en la cajita de descripción y voy a seguir con mi día. Saliendo al mall después de dejar a Sasha durmiendo. Se queda su nani con él, obviamente. Y además hemos estado preparando todas las maletas. Yo creo que de todos los viajes que he hecho, este es en el que mejor voy de tiempo. O sea, lo tengo todo prácticamente hecho ya. Estoy muy orgullosa de mí misma. Yo también. Ya tenemos tenis para el Sashito. Ya tenemos todo lo que necesitábamos. Tenemos calcetines. Bueno, le hemos cogido dos outfits extra porque pero nos apetecía. Que no se les va a poner para allá. Igual ahí va a hacer frío, sí. Pero bueno, esto. Y luego aparte le hemos cogido los tenis, como habéis visto. Que son muy monos, la verdad. Me encantan. Así que estamos listos. Ha sido un día de la madre maravilloso, la verdad. Y yo creo que voy a dejar de grabar por hoy aquí. Bueno, luego os enseño en casa, es verdad. Os tengo que enseñar cuando llegue a casa el momento de organización de la ropa en la habitación. Pero ya va a ser lo último que enseñe por hoy porque quiero cenar y quiero dormir. Que mañana es el último día y luego siempre estoy como angustiada, estresada, con ansiedad. ¿A qué hora nos vamos el próximo día? Subir al coche a las 6 de la mañana. Porque odio los vuelos de mañana, de verdad, os lo juro. Porque además va a estar despierto el niño todo el vuelo, vamos a estar reventados y no vamos a tener oportunidad de descansar. Qué bien. Esta es la situación de la que os hablaba. Mañana más y mejor, me voy a dormir. Familia youtuber, y como veis ya estamos en el aeropuerto. Me he superado el momento maletas, todo lo que viene siendo el previaje, que para mí es peor que el viaje. El previaje es terrible, el viaje en sí no tanto. Ahora que ya estamos aquí en el aeropuerto, ya estoy totalmente en el mood de viajar y la verdad es que tengo bastantes ganas de este viaje. Creo que va a ser muy guay, casi yo estamos bastante emocionados. Vamos a estar con gente que queremos, que apreciamos un montón y con la que nos lo pasamos muy bien. Y después además en unos días es la boda de su hermano, así que súper top. Ah, y luego otra cosa que ya os contaré más adelante. Esto pasa en Madrid, ya os contaré. Que bueno, que son cosas guays, pero son cosas de trabajo y una cosa especial. Y nada más, estamos en el lounge, estamos tomando un café, Sashito ahora va a desayunar y después nos vamos al vuelo, que está a la puerta cerquita de aquí. Es la A20, estamos en la A23, así que estamos pegados. Mi niño, mis niños,
Mis niños. ¿Te dis bonjour a mamá? ¿Te dis bonjour a mamá? No os digo más, ¿eh? Soy. A ver ahora, porque no quiero esperar que baje todo el mundo, ¿sabéis? Tener que venga un técnico a abrir el puñetero asiento, o sea, por favor. No, Sasha, te electrocutas. Uy, que no está. Venga, vamos a sentarnos bien, que a ver si nos va a pasar algo, ¿eh? Seguridad ante todo. Mi niño, qué caras son esas. ¿Qué haces con la boca? Uy. Uy. Que vamos a aterrizar mi niño en París. No se ve nada. Bienvenidos a París. No se ve absolutamente nada. Que no se ve nada, señores. Por favor. Mirad, mirad, mirad. Qué bonito el tiempo de París, por favor. Se ha recuperado, pero mirad. No tengo palabras. ¿Y qué diferencia con nuestra visita anterior, que ahora está todo verde? Pero el cielo gris, como siempre. Hemos vuelto a nuestra segunda casa en París, que es Le Meurice. Vamos a estar aquí durante 3 noches en la Suite Pompidou con Weekend Max Mara. Aquí estamos para el segundo lanzamiento del Pasticcino Bag, que este año está inspirado en París, como os contaba. Estoy muy emocionada por este viaje porque es muy guay y voy a estar rodeada de gente que aprecio y quiero mucho, así que no sé, es todo como muy bonito en este momento. Y además es que parte de la experiencia también está ocurriendo en Le Meurice, que sabéis que trabajo con ellos desde hace mucho tiempo, con Dorchester, y me hace mucha ilusión que dos familias con las que trabajo mucho se hayan unido también para hacer esto. Aquí creo que está Sashito cambiándose. Mi niño. ¿Qué está pasando? Ya he abierto la caja. Mirad qué bonita la versión de este año. Tiene una mariposa. Mi número de bolso, que por cierto están numerados, es el 1893. Y como veis, pues tiene este bordado tan bonito. Y es en amarillo, que me parece ideal para el verano. O sea, es que este me parece súper fácil de usar durante todo el verano. Y además es que tengo zapatos en este color. Tengo sandalias. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Nos han dejado este libro que nos da una pista de una de las actividades que vamos a hacer en estos días, que es visitar Versalles. Y es que es la primera vez que voy a ir, os lo queráis o no, porque estuve 2 años viviendo aquí y la verdad que no fui, pero también tenemos que tener en cuenta que hubo COVID y todo esto. Aquí tenemos el plan de estos días, que lo voy a abrir ahora, el full schedule, así nos lo dejan en las habitaciones, nos explican día por día, hora por hora, todo lo que tenemos planeado. Y aquí tenemos el World Tour del Pasticcino Bag, que como veis la segunda parada es París, la primera fue Venecia. Y en estas páginas nos cuentan más detalles de por qué el bolso está inspirado en París, de dónde viene cada material que lo compone. Pues eso, nos esperan unos días muy bonitos con la familia Weekend Max Mara y estoy deseando que veáis todo lo que vamos a hacer, así que acompañadme. Aprovecho para enseñaros mi armario de los próximos días con Weekend, para que veáis un poco, tengáis una idea de lo que me voy a poner. Este traje es maravilloso. Aquí tengo 3 pasticcinos distintos que voy a usar también en estos días. Y ahora estoy bajando para reunirme con parte del equipo que están en el hotel. Vamos a tomar un café con ellos. Bueno, yo voy a tomar el café, que se unirá un poquito más tarde. Y nada, o sea, querían hacer una cena hoy, pero mirad mi cara. Anticipando ya la situación del viaje, de salir de casa con un niño pequeño, etcétera, cambié la cena por un drink de media tarde porque sabía que no iba a ser buena idea lo de
lo de quedar para cenar. Porque yo a las 8 de la tarde me van a recoger así con pizzitas, ¿sabéis? Y aún tengo que trabajar en algunas cosas y preparar el día de mañana, así que... Acabo de terminar la reunión y hemos venido Gastón, Sashito y yo a pasear a Jardin des Tuileries. Porque ha salido el sol, bueno, por 3 segundos, pero al menos ha dejado de llover. Sashito está medio cao. Grabándoos la despedida a escasas horas de que se publique el vídeo, pero es que estas últimas 48 horas han sido muy intensas, no he tenido tiempo de nada, pero quería deciros que en estas próximas semanas voy a estar grabando vídeo de forma continuada, vlogs, y que vamos a estar en distintos sitios haciendo viajes de trabajo, y la verdad es que creo que van a ser vídeos muy interesantes y distintos a los de mi vida en Dubai. De hecho, tengo pensado hacer mi vida en París 2.0, así que atentos porque va la semana que viene. Que nada, que espero que os haya gustado el vídeo como siempre, que nos vemos la próxima semana. Gracias por vuestros mensajes, vuestro cariño como siempre. Ahora mismo Gassan y yo estamos regresando al hotel para ver a Sashito, y que en el próximo vídeo, bueno, en este vídeo ya habéis tenido un montón de cosas, pero en el próximo habrá mucho más. Hasta la semana que viene.